parte más importante que tiene más historia y más monumentos. Y nos explicaron todo. Ahorita Jafé les va a dar un resumen sobre eso cuando deje de tener frío porque está increíblemente congelado. Estamos congelados. No sé si se ve en el video lo rojo que están mis dedos. Bueno, no siento los dedos. Y es muy loco porque está ahorita haciendo un sol súper caliente y tal. Y ahorita, o sea, no está haciendo, no está lloviendo ni nada, pero está haciendo frío. No está muy frío. Miren, en el video de todos modos le voy a poner como que un título de todas las cosas que conocimos y eso. Pero miren, estos son olivos. Ahí nos explicaron que hay muchas partes. Ahorita estamos en un parque que es un parque para la tercera edad, que tiene como, yo creo que en otro video se los mostré, que tiene como pasillitos y sillas con pedalcitos y escaleras con barandas. Y es súper cool porque así los viejitos. Ahorita me voy a explicar para qué sirve cada... Es rodillera, te digo, para que la flexibilidad de las muñecas, para darle flexibilidad a las muñecas. Oh, wow. Es una escalera. ¿Se llama de dedos? ¿Cómo? Escalera de dedos. Escalera de dedos. En este momento los muebles no me aparte mucho frío. Ayuda. Para calentar los dedos. ¿En serio? ¿Y este? Este igual, esta otra escalera, pero más alta. Este es para el antebrazo. Placa giratoria. Este muelle para girar la muñeca. Este está de pinga. Mira cómo se mueve la muñeca. Oh, sí, está cool. Este es para los viejitos y chiquiticos. ¿Ves? Qué chévere. Sí. Este es para los viejitos. Y este es para, este es para el hombro. Wow, qué chévere. Está bien. Está súper. Para que muevan el hombro. Y este es como un puentecito. Oh my god. Esto sí es la gloria. La gloria canina. O sea, este es el parque especial para perros. Y mire, o sea, tienen obstáculos para entrenar, para ser entrenados. O sea, esta lo hubiera amado. Qué hermoso y qué genial que piensen en los animales de esta manera. O sea, un aplauso por eso, de verdad. Está increíble. Me parece genial que piensen en los animales de esta forma aquí. Miren, ¿ves? Área canina, sentada. Está increíble, increíble, increíble. Solamente puede estar personas con perros. Y miren cómo están ahí jugando. Ay, no, está increíble, está demasiado perfecto. Miren, este es un campo de olivos. Y las aceitunas, ¿qué? En el piso, o sea. Miren, si las ven. Hay demasiadas. Mira, aquí también había mesitas para hacer el picnic. Está súper lindo, súper lindo. Bello, bello. Hola, y ya llegamos del paseo en el parque y estoy súper triste porque no se grabó completo. O sea, me quedé sin pila, luego lo puse a cargar con mi cargador portátil y grabé una parte en una vista, en un mirador muy bonito. O sea, el video había quedado súper bien y se borró de la noche a la mañana. Entonces, bueno, aquí estoy a hacerlo en dos partes porque quedó muy muy largo. Entonces, como quedó muy largo, lo voy a hacer en dos partes. No se pudo grabar lo otro, de verdad estoy súper triste, pero de todos modos aquí les voy a... Jafé está conmigo y él les va a decir su opinión y el resumen de lo que es el parque como tal para que ustedes puedan ir. Y si tienen la oportunidad de estar aquí, si viven aquí o tienen la oportunidad de venir y visitarlo, lo visiten. Bueno, mi conclusión del parque es la siguiente. De verdad es un parque bastante grande, bastante bonito, muy muy bien diseñado. O sea, de verdad, ¿qué puede decirse? Es que hubo muchos arquitectos muy buenos en la construcción del parque. Tiene muchos conceptos muy buenos. El parque es realmente, el parque básicamente es un círculo, ¿verdad? Y tiene muchas áreas, muchas secciones,
Pero principalmente el círculo principal, digamos que tiene unas, digamos que unos semicírculos que en esta parte representaría el otoño, la otra parte el Las invierno. O estaciones sea, que de... representa, dividen el círculo en cuatro partes y representan las cuatro estaciones. Entonces hay una parte que tiene vegetación de otoño, vegetación de invierno, primavera, y van floreciendo o sea, creciendo. Exacto. Exacto, Tienen digamos. diferentes tipos de árboles y de Exacto. flora. Entonces, es más, hasta el piso, o sea, las caminerías son de diferentes colores. O sea, para otoño utilizan el rojo, para invierno utilizan el azul. Entonces, las caminerías son todas azules. Van cambiando los colores y uno se hace, en una medida que va pasando de lado a lado, se pueden apreciar esos cambios de vegetación y de ambiente. Aparte de que tiene muchas cosas que hacer, la atraviesa un río por todo el medio, es bastante interesante. Tienen un tren que es completamente gratis, que es para darle la vuelta a todo el parque. Hay bicicletas, o sea, se puede hacer N cantidad Sí, es de muy para actividades. todo Es un público. parque muy grande. Si se dan cuenta de este video, yo creo que será en dos partes porque es muy, muy largo. Sí. Es muy grande. Y más bien faltaron ciertos detalles, porque de verdad ahí se tuvo que resumir muchas cosas, pero de verdad es un parque muy completo, tiene muy buenas cosas, lo recomiendo ampliamente y bueno, si pueden venir y conocerlo, está bien. Y bueno, yo les voy a decir de una vez buenas noches porque ya tengo demasiados días no dándole las buenas noches. Así que buenas noches, que tengan un lindo día los que están en otro continente y una linda noche los que están en este continente. Y nos vemos en el próximo video. Despídete, Jafe.